que me acompañaran en esta mañana en el Salmo 139. El Salmo 139, por favor. El Salmo 139 es muy conocido y yo quiero establecer varias cosas. Este no es el pasaje central, pero quiero establecer varias cosas como punto de partida. Y dice el Salmo 139: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, has entendido desde lejos, has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás. Y en este pasaje hay unas descripciones exactas de quién es Dios, del atributo de Dios, de quién es Dios. Nosotros hemos cantado en el día de hoy una serie de cánticos traídos por el mismo Señor, y los hemos cantado expresivamente, corporalmente, diciendo que tú eres alabado, tú eres exaltado, tú eres Dios imparable, tú eres Dios de imposible, no tengo temor. Tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti. Y realmente cuando venimos, lo cantamos expresivamente cuando estamos en la congregación. Y la pregunta es, ¿podemos cantar ese mismo cántico, entender la contundencia de esas palabras cuando nosotros estamos en nuestra situación privada? Cuando estamos en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, cuando estamos tomando decisiones. La semana pasada hablábamos y recibí una cantidad de correos electrónicos increíbles de hermanos y de hermanos fuera que nos están viendo. Y realmente el mensaje de la semana pasada tenía que ver acerca del el afán y la ansiedad. Y tenía que ver exactamente con lo que conlleva, por qué es importante que nosotros depositemos toda nuestra confianza y descansemos completamente en todo lo que tiene que ver, todo lo que es Dios. Porque realmente si hemos declarado, como hemos declarado en el cántico, no me falta nada si te tengo a ti, esas son palabras grandes. Yo no sé ustedes, esas son palabras que tienen, que no es un corito, no es un cántico que en el tiempo y que exacerba nuestras emociones, que toca nuestros afectos, todas esas cosas. Estamos diciendo que mi vida completa te pertenece a ti. Que mi vida completa realmente está bajo tu señorío. Aún cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ese día que Él se reveló a nuestras vidas, ese día que su palabra caló nuestros corazones, mostró nuestra necesidad de un Redentor, porque somos pecadores y porque por nuestros propios méritos nosotros no podíamos hacer nada para acercarnos a Dios, ese día rendidos ante Él, esa obra, no, es ese acto que nosotros pensamos que fue iniciativa nuestra,
realmente fue iniciativa porque de Dios, por medio de su Santo Espíritu, que vivificó esa palabra, alumbró los ojos de nuestro entendimiento, abrió nuestro corazón, cautivó nuestros corazones y nos llevó a ese momento de arrepentirnos de nuestra pasada manera de vivir y de nosotros rendir nuestras vidas incondicionalmente al conocimiento salvador, repito tres veces, al conocimiento salvador de Cristo Jesús. Juan 17, 3, Jesús decía en Getsemaní, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, conocimiento salvador. El conocer a Dios nos salva. El conocer a Dios nos rescata. El conocer a Dios nos saca. Nos saca de nosotros mismos. Reposar en el Señor. El afán y la ansiedad no hay lugar para los que hemos nacido de nuevo. Pero esto es un proceso y algunos lo conocemos más que otros por la jornada. Pero esto es una conversación que tenemos que tener. Porque la falta de reposo en el Señor, escuchen esto, no importa cuán veterano tú seas en el Señor, la falta de reposo en el Señor, Julio, esto es para mí, ¿verdad? Ok. Gracias. La falta de reposo en el Señor nos puede llevar a lo que hemos considerado el título del mensaje de hoy, que significa tomando atajos. Tomando atajos. Y para eso, de por sí, la Biblia nos habla y vemos a través de toda la Escritura sin número de pasajes que nos hablan acerca de poner nuestra confianza en el Señor, pero vemos ejemplos de personajes específicos que tomaron atajos, cortaron esquinas, hicieron trampa. Yo quiero traer a tu consideración en el libro de Génesis, capítulo 12, y luego vamos a ver una situación similar en el libro de Génesis capítulo 20, situación similar con los mismos personajes. Estamos hablando en el capítulo 12, estamos hablando de cuando Dios llamó a Abraham, ¿verdad? Que Abraham era un hombre que era de Ur de los Caldeos, estaba muy arraigado a su cultura, estaba muy arraigado a su familia, y Dios le llama, y le dice, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra y tu parentela. Y cuando nosotros hablamos de nuestra tierra y nuestra parentela, ¿verdad? Todos nosotros aquí, el que más, el que menos, a menos que hayas nacido aquí en los Estados Unidos, has dejado tu tierra y tu parentela. Has abandonado, no es que has dejado de amar, pero a los seres queridos, pero has dejado, has dejado literalmente tu tierra y tu parentela. Y algunos han dejado su tierra y su parentela por un tiempo indefinido. Algunos no tienen las posibilidades de regresar a sus países. Algunos que vienen de situaciones de dictaduras y de régimen totalitario no pueden ni siquiera soñar en regresar a sus países. Y a otros por otros sin número de situaciones que no pueden, no les es posible regresar a sus países. Pero Abraham, las instrucciones fue, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y quisiéramos considerar esto porque Abraham, a la tierra que yo te mostraré, pero no es una tierra para que tú seas
Para, no se trata de ti. En otras palabras, no se trata porque tú estás escapando de una situación. No se trata porque tú estás buscando una prosperidad. No se trata porque tú estás buscando una libertad. No, se trata que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. A mí me parece, a mí esto me suena, que no tiene nada que ver con Abraham y sí tiene que ver con Dios. Tiene que ver con el que llama. Y entonces, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muy bien. Y luego el pasaje continúa y dice que se fue Abraham, como le dijo, pero Lot se fue con él. Y se fue. Y se fueron una serie, ¿verdad? Y se llevaron sus bienes y todas sus cosas. Y a mí me luce, si ustedes leen, y el tema no se trata en esa primera parte, pero solamente como preámbulo, ¿verdad? A mí me da la impresión de que Dios les dijo, sal de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre, porque te voy a entrar a una tierra que te voy a mostrar y te haré de ti una gran nación. Dios tenía un plan específico con Abraham. Dios tenía un plan específico con Abraham, que iba a usar a Abraham, pero el plan específico no se trataba, no era por los méritos de Abraham. ¿Saben por qué? Porque Dios, partimos de la premisa de que Dios está centrado en su gloria. Dios ha tenido un plan desde antes de la fundación del mundo. Y Él escoge lo vil y menospreciado. Y a la escoria de este mundo lo escoge para los asuntos de Dios. Aún a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos toma, Dios nos transforma y Él no nos hace para una reforma nuestra, para nosotros beneficiarnos y demás. Dios nos toma y nos forma porque Dios quiere usarnos, Dios te quiere usar a ti, oh iglesia del Señor. Y Dios te quiere usar a ti para los propósitos de Dios, no para tus propósitos. Y lo que ocurre es lo siguiente, que cuando tú estás alineado con Dios, cuando tú estás en el reposo de Dios, Dios hace un cambio radical en nuestros corazones, que ahora mis propósitos, mis pasiones, mi deseo es el deseo de Dios. Es agradarle a Él, es seguirle en los planes de Él. Pero en este tiempo en Abraham, Abraham no conocía completamente la magnitud de la envergadura. Y a mí me da la impresión de que sí, Abraham salió de su tierra y su parentela, pero se llevó su parentela con él. Y eso nosotros muchas veces hacemos. Nos llevamos nuestra parentela, nos llevamos nuestras costumbres con nosotros, nuestros malos hábitos sobre todo, y demás. Y ocurrió, versículo 10, que tiene que ver exactamente con lo que vamos. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Saben una cosa? Hay una teoría que la escribió un filósofo americano que se llamaba Abraham Maslow. Y él, Abraham Maslow, él pone nuestras necesidades humanas en jerarquía. La primera necesidad, la primera área de necesidad nuestra es la comida, nuestra sobrevivencia. Y luego tiene que ver con nuestra, con aquello que tiene que ver con nuestra autoestima. Va en otro plano. Nuestra sobrevivencia, que tiene que ver con el techo, la comida, el vestido, todas esas cosas que hablamos la semana pasada, de las cuales dijimos que Dios se iba a tomar a hacer cargo. Y luego nuestra autoestima. Todos tenemos, queremos que nos echen, ¿verdad?, la mano en el hombro, para decir todo está bien. Todos queremos subirnos el autoestima, sobre todo cuando nos sentimos como basura. Y luego necesidades sociales, necesitamos conectar y necesitamos conectar con las demás personas y que las demás personas nos miren y nos admiren. ¿Qué tiene que ver con autoestima? Pero tiene que ver en términos de yo y las demás personas.
No, no está, no, y estoy diciendo a propósito, yo y las demás personas, aunque en gramática está incorrecto, en las demás personas y yo, pero que parte de mí hacia afuera, es lo que quiero decir. Y lo último, la última necesidad básica del hombre es el tener logros en su vida. Necesidades básicas, necesidades de autoestima, necesidades sociales y necesidades de tener logros en su vida. Todo eso son las necesidades de todo ser humano. Hubo hambre en la tierra, así que Abraham y Sara se vieron en una necesidad, en el primer plano de necesidad de todo ser humano, que tiene que ver con el sustento nuestro, la comida. Y entonces, versículo 11, aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo Abraham a Sarai, su mujer, y aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Hasta ahí. ¿Quién fue el que llamó a Abraham a salir de su tierra? Dios. ¿Quién fue el que le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y te mostraré a la tierra que te he de mostrar? Dios. ¿Quién fue el que llamó? Dios fue el que llamó. Y pasaron por Egipto y se vieron en una necesidad. Ven una cosa como que Dios llama, a mí me luce aquí, que Dios llama, Dios nos rescata, Dios nos muestra, empezamos a andar, pero vemos entonces nuestro entorno y vemos y tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad que sí? ¿No les parece eso la historia de Pedro cuando Jesús caminó sobre el mar y Pedro le dijo, yo voy, y Jesús le dijo, ven? Y Jesús veía que Pedro caminaba, mientras Pedro mantenía sus ojos puestos en Jesús, pero una vez veía las circunstancias, empezaba a mirar las circunstancias, Pedro empezó a hundirse. La circunstancia era del mar picado, las olas y demás. Dios nos llama, Dios es el que te llama, y el acto de tú comenzar a caminar en Él, Dios te llama primeramente a Él para salvarte, para rescatarte, un acto en fe, y ese acto en fe, ¿verdad?, es Dios, comenzamos a caminar, pero entonces empezamos a distraernos con nuestras circunstancias alrededor y tratamos de hacer las cosas por nuestros propios méritos, y lo que ocurre es que tarde o temprano la verdad va a salir. Abraham y Sara trataron de tomar un atajo aquí. Trataron de hacer trampa. Y yo quisiera traer eso a nuestra vida en lo natural. Cuando se habla de reposar en el Señor, cuando se habla de nosotros, como decía el cántico, ¿verdad? No me falta nada si te tengo a ti. Jehová es mi pastor, el miércoles decíamos, y nada me faltará. O sea, Dios te pastorea. Tú tienes que dejar que sea Dios el que te pastorea. Tú tienes que dejar que sea Dios el que realmente sea en tu vida, en todas las áreas de tu vida, porque tu Dios va a ocuparse de todas tus necesidades. Y aún del hambre en Egipto, si Dios fue el que llamó a Abraham y Sara, Dios habría de proveer. Y aconteció, versículo 14, que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa, ¿verdad? Perdón, versículo 16, e hizo bien Abraham por causa de ella. El faraón se llevó a la mujer a su casa y le hizo favores a Abraham por causa de su mujer. Y le tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham
y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y la acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Es como aquello de decir, por ejemplo, estoy hablando en sentido figurado, aquello de que está la, tú vas a la casa de alguien, tú quieres hablar con alguien, tú quieres algo, de un favor de esa persona, y entonces está la puerta del frente de la casa, pero tú decides ir por la puerta de atrás de la casa para que nadie te vea. ¿Y cuántos de nosotros caemos en ese tipo de cosas, verdad? Comprometemos nuestra integridad. Y lo primero que queremos decir, y el mensaje que queremos decirte este, es que no tomes atajos en tu vida. Alíñate con Dios. Tú te alineas con Dios y Dios se va a ocupar de todas las cosas en tu vida. Porque la realidad es la siguiente. Leíamos en el Salmo 139. He aquí, la palabra no está en mi boca y tú la sabes todas. Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe lo que tú necesitas, aún sin que tú, aún tu palabra, tú no has abierto tu boca. Ya Dios conoce lo que tú necesitas. Dice, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Eso me está hablando a mí de que Dios está, es omnipresente. Lo primero es que Dios es omnisciente. Todo lo conoce. La palabra no está en mi boca, pero Él lo sabe. Él lo conoce. Dios conoce aún la meditación de nuestros corazones. Dios conoce aún lo profundo de nuestros pensamientos. No hay nada que se pueda escapar de Dios. El mismo salmista decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, ahí estás tú. Tú eres inescapablemente de Dios. Tú eres inescapablemente de Él. Pero quiero que sepas que tú tomas atajos y Dios no puede ser engañado ni burlado porque Él lo sabe. La pregunta es que cuando nosotros maquinamos cualquier cosa, yo, y puedo ir específico, cuando por ejemplo utilizamos temas como, temas por ejemplo los sellos de manutención que el gobierno nos da, y yo vivo en mi país, pero tengo una sobrina que vive en los Estados Unidos continentales, y cambio mi dirección por la dirección de mi sobrina, y cada seis meses me doy mi viajecito. Estoy en mi país para que me den más sellos. Eso es un fraude federal. Por eso mucha gente quedan arrestadas. Pero una persona que ha nacido de nuevo, tú quizás puedes que no te cojan, que no te agarren con las manos en la masa, pero Dios conoce. Y de Dios no te puedes escapar. O cuántas veces, y esto lo digo yo por experiencia, quizás la parte de los sellos yo no me aplique a mí, pero la parte de cuántas veces yo, llenando la planilla de contribución sobre ingresos, yo altero un poco los números para que no tenga que pagar tanto o para que me devuelvan. Yo estoy robándole al gobierno porque estoy diciendo una mentira. O cuántas veces yo hago el papel de que estoy trabajando, pero no estoy trabajando, estoy en una esquina y que no me vean, estoy aquí haciendo otras cosas, con mi computadora, haciendo cosas personales en horas de mi trabajo. Nadie te ve, no te han cogido, si te cogen te botan. Si te cogen te botan. Pero quiero que tú sepas una cosa, Dios está presente. Porque Él es omnipresente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? No anda, se puede escapar de Dios. Dios no puede ser engañado ni burlado. Puede que tomando atajos las cosas salgan bien por un tiempo, si no te agarran. Si no te agarran. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿glorifica a Dios? ¿Te edifica a ti? ¿Es testimonio para los demás? ¿Cómo es posible que aún gentes cristianas utilicen pastores, por ejemplo, utilicen
la legalidad, ¿verdad?, de, por ejemplo, el estipendio que algunos pastores les dan para sus beneficios federales, para lo que tiene que ver con la vivienda pastoral. Y los pastores, hay pastores, hay personas que utilizan eso, personas en ministerio que utilizan eso para lucrarse, para comprarse una casa mucho más grande, porque como quiera que sea, eso lo puedo declarar como estipendio, cuando eso es un lujo, utilizando el ministerio, el sagrado ministerio del sagrado llamamiento que Dios te llamó para asuntos del reino de Dios, para tú darte una vida de lujos. Si, mientras no te cojan, puede que te salgan bien las cosas hasta que te cojan. El atajo no es correcto. Yo quisiera que marcáramos, yo quisiera, y por cuestión de tiempo, ¿verdad? Abraham y Sara, pensamos que el faraón los agarró con las manos en la masa, lo descubrió de que Abraham, de que Sara era, de que Sara era en realidad la esposa de Abraham. Sí, había una media verdad aquí. Sara era media hermana de Abraham. Pero Abraham lo que hizo fue omitir el hecho de que era esposa. Y en aquella época, pues se casaban entre sí hermanos y hermanas. Hoy día eso se llama incesto. Pero en aquella época, eso era permisible. Pero el hecho de que intencionalmente esa maquinación en su corazón de Abraham, de decir, vamos a omitir que eres mi esposa porque me van a matar a mí, dice que eres mi hermana. Es una media verdad. Y yo les tengo noticias, las medias verdades son mentiras, porque no es la verdad completa. Estás haciendo una representación falsa de algo que es verdadero. Y a la eventualmente esto va a salir, la verdad va a salir a relucir. Eventualmente. Yo les quiero decir una cosa. Pensamos que leemos este pasaje en Génesis capítulo 12 y pensamos Abraham y Sara aprendieron la lección, ¿verdad? No, no aprendieron la lección. En Génesis capítulo 20 hicieron exactamente lo mismo. En Génesis capítulo 20 hicieron exactamente lo mismo, pero esta vez no fue en Egipto, fue en la tierra del Negev, entre Cades y Shur, ¿verdad? Y fue con Abimelec. Y lo mismo. Abraham le dijo a Sara, di que eres mi hermana. Y Abimelec tenía la intención de llevarse a Sara y agarrarla por mujer. Y Jehová intervino. Fíjense que ambas cosas, de ambas maneras, Jehová intervino. Dice, Dios le habló en sueño, versículo 6, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Jehová hablándole a Abimelec, enemigo de Israel, enemigo de tierras enemigas. Sin embargo, los propósitos de Dios, por cuestiones de su reino, por cuestiones de la integridad de su testimonio, por cuestiones del llamado, Dios protegiendo eso, y le dijo, ahora devuelve la mujer a su marido, porque él es profeta, orará por ti y vivirás. Y entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Y entonces versículo 9, Abimelec llama a Abraham y le dice, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? La verdad va a salir a relucir. Pero quieren saber algo, pensamos que Abraham y Sara aprendieron la lección, pero más tarde, en Génesis 26, ahí no vamos a leerlo, ¿sabe quién hizo eso? Isaac a Rebeca. La mentira, una mentira tras otra. ¿Y saben lo que pasa? Que cuando caemos con una mentira, decimos, esto es una mentira blanca, esto es una mentirita piadosa, ¿verdad? Pero esa mentira se vuelve un fundamento, y sobre esa mentira tú tienes que ya estás metido en la piña, ya tienes que hacer otras mentiras para proteger la primera mentira, y sobre la primera la segunda, y sobre la segunda la tercera, y cuando vienes a ver te estás esclavizando de la mentira,
Y cuando vienes a ver la mentira, la verdad siempre, la mentira siempre va a salir al descubierto. Eventualmente va a salir al descubierto. ¿Y sabes lo que ocurre? Que cuando sale al descubierto, entonces tú tienes que hacer reparación de daños. Reparación de daño. Tú tienes que entonces mentir más para cubrir la primera mentira. No, no fue así, fue asado. Entonces tú entras en el razonamiento. La mentira y el engaño te lleva a más mentiras y engaño. La media verdad es una mentira. La verdad siempre va a relucir. Yo quisiera que consideremos lo siguiente: nosotros como cristianos, como creyentes, nosotros que tenemos, todos tenemos circunstancias. Miren, les voy a decir una cosa. Hace muchos años, les he comentado esto en sinnúmero de ocasiones. Hace muchos años yo entré en un negocio que yo nunca me debía haber metido en ese negocio. Primero porque no era la voluntad de Dios para mi vida en ese negocio en particular. ¿Ve? Porque implicaba asociarme con personas cuya visión del mundo era totalmente en antítesis, opuestas a la vida, la visión del mundo bíblica y cristiana. Yo estaba en ministerio desde entonces. Yo era anciano de una congregación entonces. Yo servía al Señor. Yo llevé 10 años en el sistema correccional en el estado de la Florida, dando estudios bíblicos todos los jueves en la Florida. Yo estaba en ministerio, y aún estando en ministerio vinieron estas distracciones de ese negocio, y en la cual yo me asocié con personas. Y yo quizás traté de preservar la verdad y la integridad y todas esas cosas, pero una vez tú te asocias con otras personas que no piensan como tú, pero el común denominador es la ganancia, el común denominador es el resultado, empiezas tú a razonar, y eso es una cosa paulatina. Tu mente empieza a razonar, tu pensamiento empieza a entrar en razonamientos y excusas. No, pero mira, esto, ¿qué va a dar? ¿Qué va a ser esto? Mira, lo que hace falta, y esto utilizando las palabras que escribió Maquiavelo en su libro El Príncipe, citando a Napoleón Bonaparte: el fin justifica los medios. Tú tienes que enfocarte en la meta. La meta es la riqueza. La meta es adquirir esto o lo otro. La meta es que se resuelva tu situación tal o más cual. La meta es esta, ¿verdad? Y el medio, tú tienes que utilizar el medio, tú haces lo que sea para lograr ese objetivo. Y eso es lo que el mundo nos dice, que el fin justifica los medios. Pero eso se llama una ética circunstancial. Eso significa que nos acomodamos a la circunstancia y comenzamos a razonar con lo que tenemos aquí, obviando la verdad bíblica. Y ambas están opuestas. Tú no puedes servir a dos dioses. Tú no puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Con esto dicho, no significa que no vamos a tener ser empresarios. No significa que no vamos a tener afluencia. No significa que no vamos a tratar de resolver nuestros asuntos. Significa que lo vamos a hacer en una manera que glorifica a Dios, donde nuestra integridad, nuestro carácter no se comprometa, y dentro del reposo de Dios. ¿Me doy a entender hasta aquí? La ética circunstancial nos habla, versus la sabiduría bíblica, nos habla, hace una diferencia entre lo bueno y lo malo. Según la ética circunstancial, lo que es bueno o lo que es malo lo determina la circunstancia o la situación que lo merite. Es una ética circunstancial. Pero la sabiduría bíblica, el bien y el mal, lo determina el carácter de la persona de Dios. Toda palabra de Dios es verdad. Y aunque haya cosas que no nos gusten ni entendamos, Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1. Así es, así que lo bueno y lo malo no te puedes regir por la situación en el momento. Te tienes que regir por el carácter de Dios, el modelo de Dios,
que nos ha dado a través de Cristo Jesús. La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y eso se ha vuelto un eslogan de mercadeo. What would Jesus do? WWJD en inglés. Pues, ¿qué haría Jesús en esta situación? Porque Él nos dio un modelo. La ética circunstancial, la sabiduría bíblica en lo que tiene que ver con la moralidad. La ética circunstancial dice que la moralidad se define en base al contexto histórico en que nos encontramos. Si eso es cierto, entonces, en el principio, Dios creó hombre y mujer. Eso es ya anticuado, eso eso no aplica para los tiempos que estamos viviendo, porque hoy día está la diversidad de género. Sí, esto es cierto. Pero según la sabiduría bíblica, la moralidad se define en base a la soberanía de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3, 4. La soberanía de Dios. Yo reposo en la soberanía, en el carácter soberano de Dios. Yo reposo en el Señor porque no tengo más nada, no me hace falta más nada. Lo tengo a Él completo. La ética circunstancial versus la sabiduría bíblica en torno a la verdad. Hoy día escuchamos muchas veces, esa es tu verdad, pero esa no es mi verdad. Pues quiero que sepan una cosa, la verdad es una. La verdad es una, es irrefutable. Las opiniones son libres, pero los hechos, la verdad es sagrada, es irrefutable. Entonces, la ética circunstancial dice que la verdad está adherida a la necesidad del momento. No existe blanco y negro. Ni bajo ningún concepto la Biblia suscribe la ética circunstancial. Pero la sabiduría bíblica te dice que toda la palabra de Dios es verdad. Entonces, lo que tenemos que entender es que estas son palabras que nos chocan, estas son palabras que estremecen nuestro pensamiento, y esa es la intención. Y puede ser que en esta mañana yo esté diciendo cosas que son altamente ofensivas o que desafían el uso y costumbre con el cual hemos venido. Yo he estado allí también y todavía estoy ahí. Y quizás en otros aspectos, pero el Espíritu Santo nos redarguye y nos habla. Y lo único que te estoy diciendo es que no pongas resistencia a lo que Dios tiene, porque Dios te llamó. Y te llamó y a precio de sangre te pagó por tus pecados. Eso no lo hizo solamente por el beneficio de tu salvación. Eso lo hizo por causa de su gloria. Porque Dios está sentado en su gloria. Porque Dios desea tomar tu vida. Dios desea moldear tu vida, cambiar el carácter de Cristo Jesús para que tú seas usado para su gloria y su honra. Dios te quiere para Él. Hemos sido llamados para Él. Primera de Pedro, capítulo 3. Por favor, Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 13. Escuchen esto. Muchas veces es mejor que tú pases por bobo, por boba, a seguir la astucia del mundo. Es mejor pasar por bobo. Es mejor no saber nada. Es mejor pasarse de inocente. Pasar que la gente piense que tú eres bobo, que eres inocente. Fíjense una cosa. Pero eso no lo digo yo. Lo dice 1 Pedro capítulo 3, versículos 13 al 18. Dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por tanto, no, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En otras palabras, no te dejes intimidar por lo que digan de ti, sino santifica a Dios, el Señor, en tu corazón. Estoy cambiándolo y haciéndolo en personal.
Y siempre estate preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que te demande razón de la esperanza que hay en ti. Cualquiera que venga a preguntarte y a cuestionar la esperanza que está en ti, en la fe tú en Cristo Jesús, está siempre preparado para responder con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de ti como de malhechores sean avergonzados los que calumnia tu buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es preferible que tú tomes la ruta más larga a tomar el atajo. Si esa ruta larga está dentro de la gloria, Dios está siendo glorificado. Parte de los negocios en los cuales yo me metí fue, me entró una avaricia, un espíritu de avaricia, que yo compré, escuchen, no una casa de inversión, no dos casas de inversión, no tres casas de inversión, 4 casas. Me recuerdo en el año 2004, diciembre 30 del año 2004, fue el cierre de las 4 casas. En diciembre 30 de 2004, enero 3 del 2005, explotó la bomba de las hipotecas en los Estados Unidos. Y todo es en cuestión de 3 días, 4 días. Y de la noche a la mañana, en menos de una semana, yo me vi con la hipoteca de la casa donde yo estaba viviendo, más con la hipoteca de 4 casas donde yo no vivía, y que no, yo en aquel entonces yo vivía en la Florida, estaba en el estado de Tennessee, en otro estado. Yo no tenía control de esas casas. Yo estaba a la expensa de lo que me dijera la gente que me vendió las casas. Fíjense los disparates que somos capaces de hacer por la avaricia. Y saben una cosa, nos vimos en una situación tan y tan mala que mi familia no tenía con qué comer. Yo tuve que buscarme un trabajo. Yo tuve que regresar al magisterio. Yo había tomado una licencia. Tuve que regresar al magisterio. Tuve que hacer y deshacer. Y esos fueron los principios para que un año después nos mudáramos a Carolina del Norte. Eso fue lo que pasó. Lo perdimos todo. Mi esposa todavía, esta historia le afecta. Porque nos vimos mal. Pero la culpa fue mía. Por no descansar en el Señor. Y por hacer las cosas como el mundo las hace. ¿Es malo invertir? No es malo invertir. Pero tú, Señor, tú tienes que ahorrar primero. Tú no puedes comprar dinero. Lo que pasa es que nosotros nos dejamos llevar por los informerciales. Y los informerciales lo que hacen es venderte una idea. Pero la realidad no te dicen el cuento completo. Llama este número y métete. Y compromete. Y si te quieres que te enseñe, pon la tarjeta de crédito y te voy a enseñar. Y todas esas cosas. Cuando viene a ver, hemos sido engañados, seducidos por la avaricia. Yo les digo una cosa. Dios, el tema del dinero y la finanza, la Biblia tiene tanto que hablar. Eso es un tema que hay más de 500 pasajes relacionados con el tema de la deuda y la finanza, y cómo hacer las cosas a la manera de Dios, el tema de la mayordomía. Es preferible hacer las cosas, tomarnos tiempo en el tiempo de Dios, que Él los hizo todas las cosas perfectas. Filipenses 4:8, y con esto termino para ir a la aplicación. Filipenses 4:8. Todos conocemos ese pasaje y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, o sea, todo lo que no es mentira, todo lo que es honesto,
todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si alguna virtud hay, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Todo lo bueno. ¿Por qué todo lo bueno? Porque Él es bueno. Ese es el carácter de Dios. Él es bueno siempre. Que a veces nos frustra nuestras intenciones y nuestros planes, sí, pero Él sigue siendo bueno. Y aún, yo no sé qué decisión tú has tomado en tu vida que te ha comprometido tu carácter, o estás metido en la peña ahora mismo y no sabes cómo escaparte. Yo quiero que tú sepas que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y lo único que Dios te está llamando ahora mismo, no para condenación, es que para ahí mismo donde tú estás, ahí mismo en tu circunstancia, alza tus ojos a los montes y busca tu socorro que está en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alza tus ojos a Él. Alíñate con Dios ahí donde tú estás, en medio de tu desempleo, en medio de tus deudas, en medio de tu enfermedad, en medio de tu incertidumbre migratoria, en medio de todo eso, alza tus ojos a Dios y Él te va a dar la salida. Y quizás la salida no es la que tú buscas, pero es la perfecta que Dios tiene, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y porque, así como el salmista decía, porque me ha hecho bien, Jehová me ha hecho bien. El bien y la misericordia de Jehová estarán conmigo todos los días de mi vida. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, el bien de Dios. Pero tú tienes que confiar en la soberanía de Dios y alinearte con Dios y no tomar atajos, sino que vivir en esa integridad, en ese carácter de Dios. Y si no lo conoces, porque les dije la semana pasada que son 2 semanas que nos toma hacer hábitos nuevos, pero toma años. En la medida que nosotros nos rindamos a Dios y más nos hagamos dóciles delante del Señor, vamos a ver una vida transformada completamente. Entonces no vamos a vivir una doble vida. Los cristianos vivimos una esquizofrenia espiritual. Delante de los hermanos somos unos santurrones, ¿verdad? Pero en nuestra vida privada hacemos lo que nos dé la gana, porque nadie nos ve. Dios te ve. Recuérdate eso, Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Si estás en el valle de la decisión y tienes incertidumbre hacia el futuro y te sientes tentado a comprometer tu carácter e integridad ante un apuro, lo primero que te dice el Dios en esta mañana es que no tomes atajo, alíñate con Dios, para que entonces tu oración y clamor al Señor sea tu prioridad. No mientas, no caigas en la mentira. Eso es lo primero que se nos ocurre, decir una media verdad. No caigas en la mentira. Ora del Señor. Y si tienes que dar una respuesta, mira, yo no tengo una respuesta. Escúchenme bien esto. Muchas veces nos sentimos presionados para dar una respuesta. Y a nadie le han metido preso. A nadie se ha metido en problemas por decir, no tengo una respuesta para ti en este momento. ¿Estás acusando a la otra persona? No, tú estás hablando de ti. Mira, yo te escucho, te he escuchado, entiendo lo que me estás diciendo, no tengo una respuesta para ti en este momento. No digas que ni que vas a orar ni nada de esas cosas. Eso no es el momento para tú decir eso. No tengo una respuesta en este momento. Eso es lo que en inglés se llama I statement. Declaraciones del yo. Yo no tengo respuesta. Ni estás acusando a la otra persona por hacerte la pregunta. Y te estás liberando de ese momento, de ese aprieto, de esa presión de tú dar una respuesta. Porque si te precipitas a dar una respuesta, vas a decir una mentira. O te vas a comprometer a algo a lo cual no puedes decir. No, después no, ya te ataste.
Y entonces, no tengo una respuesta para ti. Entonces, dentro de ti, te vas para tu casa y que la oración y clamó al Señor sea tu prioridad. Como decía en Colosenses 1:9, que decíamos la semana pasada, que seas lleno de conocimiento de Dios, conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Número 2. Si estás en el valle de la decisión y tienes incertidumbre hacia el futuro y te sientes tentado a comprometer tu integridad y carácter en medio de un apuro, no tomes atajo. Alíñate con Dios para que tus decisiones sean un reflejo de un corazón que desea y busca agradarle a Dios. No que tu corazón sea agradarle a Dios. Número 3. Y final. Si estás en el valle de la decisión y tienes incertidumbre al futuro y te sientes tentado a comprometer tu carácter y tu integridad ante un apuro, no tomes atajo, alíñate con Dios y no te adelantes a Dios. Espera en Dios. Y en lo que esperas, escucha bien, si tu situación es de deuda, en lo que tú esperas en Dios, comienza a educarte. Hay un montón, si es de deuda, hay un montón de ministerios cristianos que te pueden ayudar a asistir en el tema de las deudas. Si tu tema es de desempleo, hay cantidades, hay ministerios cristianos, quizás si usted necesita eso, nosotros podemos ayudarle a, por lo menos a orientarse. Pero quiero que sepa una cosa, vaya con una actitud de aprender, no de decir, no, eso no va conmigo y todas esas cosas, porque ahí para eso no vaya. No, usted vaya con actitud de aprender. Y no haga preguntas cuando, sí, porque a mí me pasa esto mucho. Mucha gente me viene a preguntar cosas, pero en realidad lo que quieren hacer es hacer afirmaciones, decir lo que yo, tú no sabes lo que estás diciendo. ¿Verdad? Yo lo sé. Pero míralo cómo estás tú. Estás muerto de hambre, sumergido en deuda, no puedes disparar ni un chícharo, pero estás bien metido y no quieres seguir el consejo. Entonces, el que no sigue el consejo no llega a... Tranquilo. Entonces, en lo que espera, oriéntate. Si es en el área de inmigración, también oriéntate. Mi gente, en este tema de inmigración, y esto estoy hasta aquí de escuchar esto, llevo 30 años en este país escuchando la misma cosa. No, pero a mi amigo le hicieron esto y me lo van a hacer a mí. Te lanzas a hacer cosas que no son necesariamente, porque a tu amigo le salieron las cosas bien, le salió bien mientras no lo cogieron. Oriéntate con los que saben. Escúcheme, oriéntate con los que saben. Y si es en el área de inmigración y necesitan una referencia, yo tengo una referencia personal y se las puedo dar. Una persona, ministro del Señor, que no te va a dar orientación fuera de la legalidad. Pero, y de una manera que glorifica al Señor, pero te va a dar opciones. Y no tengas miedo, oriéntate. Eso es en el tema de inmigración. Si es el tema del desempleo, igual, oriéntate. Oriéntate de cuáles son tus derechos. Oriéntate de qué puedes hacer tú. Oriéntate de cuáles son tus opciones también. Y espera en el Señor. Y espera en el Señor, porque Dios ha puesto su Santo Espíritu. Y cuando tú escudriñalo todo y retén lo bueno, ¿verdad? Cuando tú escudriñas todas las cosas, escuchas, y entonces tú lo confrontas ya con la palabra, te saturas de la palabra, te saturas de la presencia del Señor y todas esas cosas, entonces tú puedes tomar una decisión educada, pero también una decisión dentro de la voluntad y dentro de la bendición de Dios para tu vida. ¿Ve? No te adelantes a Dios. Recuérdate que la opinión es libre. Recuérdate que la familia, los amigos, o los supuestos amigos, los compañeros de trabajo, te pueden dar presiones para que hagas, mira, si a mí me salieron las cosas bien, yo hice esto y mira, me salió bien. Yo dije esta mentira, si es cuestiones de impuestos, de taxes, también hay ayuda. Busca ayuda y Dios siempre te va a dar la salida. ¿Saben una cosa? Les dije cuántas casas tenía, 4 más una, la donde yo vivía, ¿verdad? Dios me dio la salida. Y Dios me dio la salida
Quizás no la salida más popular, pero me dio una salida. No, y no fue entregar las casas al banco. ¿Sabes lo que? Dios proveyó de compradores en cada una de esas casas que me la compraron por la cantidad de la deuda. Así que mi crédito estaba en un aprieto porque no tenía ni con qué disparar, yo tenía que estar, como dicen los cubanos, no tenía con qué amarrar la chiva. ¿Ok? No tenía ni con qué amarrar la chiva. Pero sí te puedo decir una cosa. En medio de todo eso, Dios proveyó 4 compradores que compraron la casa y no me comprometió mi crédito. Dios me dio la salida. No tuve que declarar bancarrota. La deuda se está sin piso. Y Dios puso una paz tan grande en mi corazón. Pero ¿saben una cosa? En el interín, yo le di la cara al banco. Mis acreedores me querían apoyar. Yo no evité, yo contesté cada una de las llamadas de mis acreedores. Yo no me escondí. ¿Ves? El temor de Dios fue tan grande. Y cuando el temor de Dios te hace ponerte en situaciones que quizás no sean las más cómodas, porque ante un acreedor, darle la cara a un acreedor que te está cobrando porque tú debes una cosa, no es una posición, pero es una posición que a largo plazo, enaltece tu carácter. Y enaltece no tu carácter, el carácter de Dios en tu vida, el testimonio. Y te dice quién tú eres. Así que, nota de la, primero, la oración, clamor a Dios. Segundo, que tus decisiones sean un reflejo de un corazón que desea agradar a Dios. Tercero, no te adelantes a Dios, espera en Dios. Por último, quiero decir una cosa, nuestra preocupación siempre es lo que dicen las demás personas. El apóstol Pablo, y no tienen que irlo a buscar, el apóstol Pablo dice que yo no necesito cartas de presentación, vuestras cartas son ustedes. Yo quiero decirles una cosa, muchas veces nosotros nos preocupamos por lo que piensan las personas fuera de nuestra casa, más de lo que piensan nuestra esposa y nuestros hijos. ¿Y en qué plano familiar? Nuestras cartas de presentación son, en el caso mío, mi mujer y mis hijos. Cuando tú tienes hijos que te dicen que papi es mi héroe, eso son palabras grandes. Entonces, ¿qué me importa lo que digan las demás personas? Papi es mi héroe. En el caso mío, tengo la dicha de que no solamente soy papá de mis hijos, fui maestro de mis hijos y soy colega de mis hijos. O sea, y de mi mujer. Entonces, ¿qué ocurre? Que me ven. No es solamente que yo me voy de mi casa, salgo para el trabajo y ya, y los veo por la tarde. No, es que me voy de mi casa con ellos, vamos al lugar de trabajo y trabajamos juntos. Ellos me ven trabajando y yo los veo ellos trabajando también. Y nos vemos en todos los aspectos de la vida, nos conocemos. Y si hay alguien a mí nadie me conoce más que mi mujer y mis hijos. Lo bueno, lo bonito y lo feo también, pero me conocen. Entonces, ¿qué importa? ¿Qué importa? Entonces, piénsalo en el contexto tuyo. Tú has sido comprado a precio de sangre. La sangre tiene poder. La sangre de Cristo Jesús ha sido el precio con el cual tú eres ahora propiedad de Dios. Y el Espíritu Santo te ha sellado como propiedad de Dios. Eso es una carta de presentación suficiente. Y el testimonio de esa realidad habla por sí mismo. Tú no tienes que estar hablando tanto. A veces, muchas veces hablamos de más. El mensaje es, no tomes atajos, alíñate con Dios. Y Dios va a orar. Confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino.